regreso en Chica al Día, por supuesto, con nuestra querida Amar Zahara y los secretos. Nos fuimos a corte, Amar Zahara, y estuvimos viendo pues las redes sociales de EBTV y nos dimos cuenta que tenemos predicción cumplida. La semana pasada estuvimos hablando pues del lamentable fallecimiento de Omar Geles y tú comentaste que pues venía otra pérdida en el mundo del entretenimiento, y de hecho ahí lo estamos viendo, que el actor de la serie Hospital General, horrible esa noticia, Johnny Walker, fue asesinado a tiros en Los Ángeles para impedir un robo. Amar Zahara, ¿me escuchas? Sí, mi vida, sí. Oye, de verdad que me conmociona. No, esto es una predicción que uno nunca quiere que se cumpla. Lamentablemente, yo quisiera decirte, Vicky, que esto quedó hasta aquí, pero no mira, nos vamos a enterar de un artista que está delicado de salud. Nos vamos a enterar, lamentablemente, del fallecimiento. Yo creo que en esta oportunidad va a ser una mujer. Yo veo que todavía perdemos otras personas de los medios públicos, artistas, cantantes, Hollywood de luto, nuevamente lo vamos a estar mirando. México ahora me preocupa bastante, también Venezuela. Yo veo que las pérdidas pueden ser de la comunidad latina en Estados Unidos, México, Venezuela. Vamos a estar lamentablemente enterándonos de esto otra vez. Paz a su alma. Qué lamentable predicción cumplida. De verdad que me da muchísima tristeza que este tipo de cosas sucedan. Tenemos que cuidarnos de la violencia. Va a ser una semana bastante violenta, activa, porque Quirón y Marte están haciendo conjunción en Aries. Entonces, vamos a ver muchas cosas con violencia, muchas cosas con armas, muchachos. Pero entonces, Amar Zahara, aprovecho que estás mencionando todo esto, México, la salud de algunos artistas que está quizás un poco delicada, y me atrevo a preguntarte directamente sobre la salud de la cantante Ana Gabriel, que sabemos pues que empezó como con una especie de influenza y se le convirtió en una neumonía. Tuvo que cancelar varias de sus presentaciones y de hecho pues está aparentemente bastante delicada de salud. No han querido decir si está en su casa, si está en un hospital, pero lo que han dicho es que sí está muy delicada. Y hablaste de una mujer, pues, México. Mi vida, la salud está bien. Ah, mira, aquí habla de los pulmones bien congestionados, pulmones como cansados, situación respiratoria, de verdad que la está debilitando bastante. Yo no la veo en este momento mejor de salud. Vamos a meterla en nuestras oraciones, vamos a pedir mucho por Ana Gabriel para que de verdad se mejore, pero no la veo mejorar. Sé que hay dos actrices o cantantes mexicanas que también tienen una complicación de salud que podrían darnos una sorpresa, una más joven que la otra. Vamos a pedir mucho porque en este momento yo no le veo fuerza a la mejoría, está bastante agotada, está bastante debilitada, así que pidamos y oremos porque la salud de Ana Gabriel sea restituida. El doctor José Gregorio Hernández, que yo le tengo una fe increíble, sane sus pulmones porque no está bien en este momento, mi vida. Ay, Amar Zahara, obviamente estamos muy atentos a las noticias y a los reportes de salud de nuestra querida Ana Gabriel, tan querida por todos, y esperamos que realmente Dios la proteja y que la salud pueda volver a su vida. Pero Amar Zahara, si hay un tema en el que tú siempre has sido sumamente acertada, es precisamente en el tema climatológico, y es que en el estado de Texas y además otros estados, las tormentas han realmente sido terribles, hasta nefastas, y han perdido 15 personas la vida, lamentablemente. ¿Cómo ves el panorama de esta nueva temporada de tormentas acá en los Estados Unidos y cuáles serían los estados que tendrían mayor problemas? Bueno, mi vida, los tengo en oración constante, la Virgencita puesta encima del mapa de los Estados Unidos. Nuestras islas, la temporada de huracanes será como en la vida nosotros habíamos visto algo. Me preocupa enormemente todo lo que es Santo Domingo, Cuba, las costas venezolanas, todo lo que es Puerto Rico, toda la cadena de islas. También podríamos estar viendo en Asia todo lo que es Filipinas, todo lo que es esa parte de costa, México, mi vida, que está complicado. Ya vimos una tragedia, lamentablemente esa fue otra predicción cumplida. Podemos volver a ver pérdidas humanas porque no me gusta lo que sueño cosas y me preocupa que en México eso llegue durante la noche. Veo devastación por el aire en descontrol, y para Estados Unidos quiero que se cuiden, sobre todo todo lo que está al norte de los Estados Unidos, el estado de la Florida. Mi gente, desde ya
ustedes poniendo esa virgencita del valle al norte, y si quieren la ponen en el mapa y lo ponen encima del estado de la Florida para darles protección extra, porque la verdad el aire viene muy fuerte. Será una de las temporadas donde veremos tifones, huracanes, trombas, así que tenemos que cuidarnos, tenemos que ponernos a buen resguardo. Vamos a poner ese Jesús misericordioso en las puertas de la casa. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Venezuela también va a tener una temporada fuerte de lluvias, de vientos huracanados que arrasan con cosas materiales. Entonces vamos a pedir a la divinidad que nos acompañe. Estamos viendo una naturaleza que está actuando con mucha fuerza, mi vida, muy duro. Ay, Dios mío santo, mi querida Vicky, ¿qué pregunta viene? Porque va a suavizar un poquito esta energía. Bueno, Amar Sara, además el mundo pues ha celebrado en temas de espectáculos el Festival de Cannes, la edición número 77. Sin embargo, la actriz Maciel Tavares estuvo envuelta en muchísimas críticas y en una especie pues de confusión, porque ella se presentó con una túnica, con una especie de manta que tenía la cara de Jesucristo. Cuando ella abre la capa, la sacaron a empujones, le pusieron otra manta encima como para taparle, de hecho la sacaron del Festival de Cannes. Eso causó, por supuesto, muchísima polémica, e inmediatamente de que sacan a Maciel, unas cuantas personas después desfiló Bella Hadid, pues con un vestido con transparencias, bastante ajustado al cuerpo, y aquí es cuando entra la polémica de que a ella, por supuesto, ni la sacaron, ni le dijeron absolutamente nada, inclusive ya estaba mostrando partes de su cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando aquí verdaderamente? Siempre han dicho que Hollywood pues le tiene cierta veneración a Satanás y todas estas cosas. ¿Qué ocurrió aquí verdaderamente? Bueno, exacto, con Kelly Rowland, que lo estamos viendo, también hubo una especie de conflicto. No se sabe por qué, sin embargo, lo de Maciel Tavares fue claramente por su vestimenta. Yo creo que lo de Kelly Rowland fue porque estaba tratando de defender a Maciel Tavares. Pero, Amar Sara, dinos tú mejor qué ves, qué te dicen tus cartas. Bueno, mi vida, fíjate que a nivel astrológico nosotros estamos recibiendo a un Júpiter en Géminis, y esto es como decir, en astrología se llaman planetas en caída. Júpiter es el regente de Sagitario, nos habla de todo lo que son las filosofías espirituales en el mundo y todo lo que se va a caer y a develar a partir de ahora. Por eso el Vaticano hablaba de cambios, de transformaciones, de, digamos, de señales. Y independientemente que dicen que le rinden culto al diablo porque no será todo el mundo Santísima Virgen, esto es polémica, y ya la tuvo la cantante Anita cuando ella revela su verdadera creencia, su verdadera filosofía. Vamos a ver más cosas como esta. Y mientras Júpiter, que se queda un año completo estando en Géminis, está en caída, porque Júpiter rige a Sagitario, que es arriba, que es el Sol, y en Géminis sería como un planeta como no en toda su expansión. Entonces vamos a estar con este tema de que son polémicas las creencias religiosas, van a interpelar a las religiones mundiales, se van a alzar las religiones más poderosas y van a hacerse valer, como es el Islam, y eso lo vamos a estar mirando. Pero este tipo de escándalos no va a ser aislado. Vamos a ver más cosas como esta, lamentablemente. Vamos a ver otros artistas hablar de su verdadera tendencia y de su verdadera filosofía religiosa. Pero mi vida, este Júpiter en Géminis es guerra santa. Una guerra por las creencias religiosas mundiales, y qué lástima, porque Dios no tiene religión y la única religión debería ser el amor. Mira, hablaste de tendencias y esto me lleva inevitablemente a pensar en otra polémica que se suscitó este fin de semana, y es que sabemos que la diva del Bronx, Jennifer López, está pues de gira con su película Atlas, y estuvo por México, y resulta que en su equipo había una guardaespaldas mujer, la cual se robó todas las miradas. Primero, bueno, porque es una mujer muy bella, la gente no está acostumbrada a ver guardaespaldas mujeres, pero además empezaron los chismecitos de que si entonces la diva del Bronx, después de tantos pues fiascos amorosos, pues iba entonces a cambiar un poco su tendencia. ¡Ay, tú, tú! Sentimental. Mira, mi amor. ¡Ay, tú, tú! Si no es amor, que no sea nada.
Pero aquí sí hay tutú. Primero porque la cosa con Benjamín está malísima. Esa situación sigue estando muy complicada, sigue estando muy difícil. Yo he dicho que eso es uno de los matrimonios que a la larga pues va a traer una, bueno, una ruptura. Pero independientemente de este, de lo que pueda pensar la gente, bueno, Jennifer López tiene muchas personas interesadas, pues de ambos sexos, y yo siento que esta guardaespalda tiene una admiración, un amor especial por ella. De verdad que no solamente trabaja para ella, sino que tiene un sentimiento especial, y a mí me viene en este momento aquella película del guardaespaldas, porque su mirada, bueno, no sé, el teacher Salandi es experto, yo lo que leo son almas, pero el teacher Salandi lee muchas cosas interesantes, pero su mirada estaba muy clara, donde no solo es trabajo, hay un sentimiento de parte de esa guardaespalda. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios señor. Mío! Whitney Houston en... Me dio calor. Me dio, no lo he visto, sí. La verdad es que no he visto el video. Pero bueno, voy a mandar, vamos a mandar el video para que lo analices. No es ajena a ese sentimiento, y ya se ha dado cuenta de que esta persona, ay, pues tiene un sentimiento importante por ella, una gran admiración, y yo lo sentí en su mirada, en la forma de proteger, la verdad que es, ahí hay tutú. La guardaespalda, bueno, mira, la quiere cuidar, pero la quiere querer también. Así que bueno, ahí hay tutú. Me ha puesto en un gran compromiso, porque ciertamente en la neo-oratoria, cuando, ay Dios mío santo, cuando a ti te gusta alguien, pero no lo puedes demostrar, normalmente los músculos risorios se extienden un poquito. Entonces la guardaespalda la estaba viendo y se podía ver que los musculitos... Sí, ¡Ay, Vicky! ¡Ay, qué pasó! ¡Ay! ¡Ay, ahí cambió la mujer, ahí cambió el lenguaje! Pero mírala, ahí está. Producción, que me manden esos videos porque los necesito. La sonrisita fue la filtración. Ay, cuidado, y te adelantan aquí por ahí la sonrisita. Ay, Vicky Moreno. Miren, ha llegado la hora de hacer otra breve pausa comercial, pero no se despeguen porque este programa hoy es viernes. Hoy parece viernes con estos temas en vez de ser lunes. Pero bueno, como les digo, no se despeguen porque ya volvemos con mucho más con Amar Sara en los secretos. Vamos a ver qué otro secretillo hay por ahí. No se despeguen, ya venimos. Y si está con like, dale click. A quien Dios se lo da, bueno. Ay, a quien Dios se lo da.